Bueno, pues buenas tardes ya. Yo poca cosa puedo decir del contenido de todo, que seguramente vosotros os lleváis a vuestros sitios una gran experiencia, espero. Creo que por las caras, por el vídeo, por el entusiasmo que veo en todo el mundo, pues seguramente que os lleváis una mochila bien cargada, ¿no? De reflexiones, de prácticas, de compañerismo, de relaciones personales, y creo que esto es fundamental en los encuentros y en los congresos que realizáis y que en principio es su finalidad, ¿no? Yo solo os quiero decir que es un congreso de actividades cooperativas, pero creo que la mejor manera de entender, la mejor manera de reflexionar sobre ello es haciendo, ¿no? Ya nos lo decía Dewey. Aprendemos haciendo y aprendemos reflexionando de lo que hacemos. Vosotros habéis reflexionado, habéis disfrutado, habéis compartido, habéis aprendido de los demás y con los demás, habéis puesto pasión, se ve en las caras, se ve en todos los foros formales e informales que habéis generado, se ve por vuestro compromiso. Hay 400 personas que habéis estado participando e implicadas en todos los talleres. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, y creo que no hay mejor ejemplo y manifestación de un congreso de actividades físicas cooperativas que lo que habéis hecho hoy, ayer y antes de ayer en este congreso. Por tanto, creo que para esto se merece una felicitación a todos, a la gente que habéis organizado desde nuestro equipo del ICE, a la gente más vinculada con la tarea más académica, pero también a la secretaría, porque creo que es de reconocer que gracias a vosotros, a los participantes, a lo que habéis hecho realidad todos los talleres, a los ponentes, pues hoy podemos dar por finalizado este congreso, que continuará, tal como nos dice en el vídeo. Pero yo quiero daros no un aplauso, el aplauso no es para mí, yo solo pongo la cara a veces visible de una institución que os dije el primer día que lo hacen las personas que conviven en ellas. Yo, de alguna manera, lo que hago es vehicular o dinamizar en lo que puedo a esas personas, pero ellas son las que con su compromiso, tanto a nivel de secretaría como académico, hacen posible que hoy podamos haber hecho. O sea, que el aplauso no es para mí, es para todos vosotros. Dejarme solo un momentito, agradecer que pensar que todo esto ha sido posible porque hay una institución, hay la Universidad Autónoma, dentro de esa Universidad Autónoma hay un Instituto de Ciencias de la Educación, pero también detrás ha habido el Ayuntamiento de Barcelona, que gracias a su soporte institucional y económico todo esto ha sido posible, y al Instituto Barcelona Sport, que para ellos quiero también un fuerte aplaudimiento. Bueno, tenemos aquí al antiguamente llamado Loco de la Paz, ¿sí? Y actualmente ya se le conoce como Carlos Velázquez. Va a explicarnos esta trayectoria, cómo ha vivido Carlos este momento tan especial. Bueno, vamos a ver. Yo quiero volver la vista atrás a de dónde viene esto, ¿no? Esto surge de una conversación en diciembre del 2000 entre tres personas que han estado aquí en el Congreso, diciendo que, bueno, que estábamos haciendo cositas y había gente haciendo cositas, pero que había que buscar algo en el cual pudiésemos relacionarnos, ¿no? Y ahí se habló, pues, un curso, unas jornadas, un congreso ya eso debe ser, y de esa idea, de esa utopía, en el 2001 se celebró el primer congreso en Medina del Campo. Fueron 82 personas, creo recordar, y el lema era compartir, convivir, y lo poníamos con el guioncito, convencer. La idea era que ese compartir, convivir, convencer, identificara este congreso, sobre todo en el convivir, porque lo que veíamos en otros congresos es que se apuntan 400 o 400.000 y en las salas hay 50 personas, hay comunicaciones donde no hay nadie, y ese tipo de cosas, ¿no? A mí me daba miedo, porque el año pasado ya rondábamos las 300 personas, y el miedo que a mí se me planteaba es, ¿se seguirá manteniendo ese compartir, convivir, convencer? Porque 300 igual son muchas.
Hablé hace, bueno, pues hará un mes con Chema, digo, ¿qué tal vamos de inscripciones? Dice Chema, no vamos mal, hay 400 y pico. y seguía con ese miedo, sobre todo del convivir. Pero sinceramente creo que el lema ese de 2001 aquí no solamente ha estado presente, sino que se ha multiplicado por 411, por lo menos, ¿no? Me ha dicho Chema que no diera las gracias porque luego van a hacer gracias a todos. Entonces, pues gracias por haberlo hecho posible. Bien, y yo como representante de toda esta gente de Amarillo y todos los que no son de Amarillo que también han estado detrás ayudando a este proyecto, comentar cuatro cositas que hemos conseguido, ¿no? Hemos conseguido compartir estas experiencias para generar un cambio, ¿de acuerdo? A partir de lo que decía Carlos, ¿no? De este cambio explicado que oíamos antes en los libros, ahora estamos disfrutando un cambio demostrado, como por ejemplo los workshops que hemos hecho. Algunos compañeros comenzaban a decir, ahora empiezo a entender cómo funciona esto, ¿no? Porque están viviéndolo, ¿no? La emoción es lo que tiene que pautar nuestra vida, ¿no? Y en relación a las inscripciones que decía Carlos, cuando planteamos llegar a 400, decíamos, si no hacemos más de lo que siempre hemos hecho, no llegaremos más allá de donde siempre hemos llegado, porque salimos a veces con la pena de decir, uy, si lo supiese más gente, si en vez de 200 fuesen 400, ¿cómo cambiaría esto, ¿no? Y hoy hemos conseguido llegar a este sueño, ¿no? Como dice Raúl, vive tu sueño. Y sobre todo, hablar del empoderamiento del participante, ¿no? En un congreso en el cual una voluntaria esté en la dinámica y sea capaz de decirle, yo pienso diferente. O en una organización del congreso que la última voluntaria que ha llegado le diga, Chema, no, esto no. No estamos de acuerdo en esto. A ver. Y que Chema, que es un indomable, haga... ¿Vale? No tiene precio, ¿sí? Y entonces, el tercer punto que hemos intentado conseguir, y yo creo que lo hemos hecho con alegría, es generar dudas y resolver algunas de ellas. Unas que ya traíais, otras que habéis generado aquí, y todas las que os lleváis por vuestro camino para seguir compartiendo con el resto. ¿De acuerdo? Y ya para acabar, este cambio de mirada que decíamos, ¿no? Abrazar a lo que está a nuestro alrededor y sobre todo hablar de cómo este pequeño cambio que empezó siendo tres profesores, puede en cada uno de los centros donde estemos o en los lugares donde nos relacionemos, pasar a este cambio de mirada, ver el mundo con ojos nuevos, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado tuve un grupo de P3, hace dos años tuve un grupo de P3 que empezaban a aprender a jugar al aro, el juego de las sillas, adaptado con aros, de manera cooperativa. Ellos no han conocido en el aula, en la escuela, el otro, el que yo conozco, el que me contamina la mirada de la lógica de la competición, por ejemplo. Y me alucina eso, pero más me alucina ver a una persona de 30 años, un maestro que lleva 10 años trabajando y que me diga, me ha iluminado lo que me has dicho, ahora sé cómo puedo empezar a conseguirlo. No sabría deciros qué es lo que más emociona, ¿no? Si unos ojos nuevos educados en un camino que a mí me gusta o unos ojos ya gastados que consiguen tener este nuevo brillo, ¿no? Esta es la idea que quería transmitiros. Y ya acabando, ¿no? Queríamos acabar con un concepto, que el aspecto motriz y el cognitivo tienen que ir ligado a la emoción, ¿sí? La emoción es humor, es alegría, es cariño, es abrazarse, ¿sí? Y esta emoción conduce a una transformación real, ¿no? Como comentaba Carlos, si yo no lo tengo dentro, no, si yo no sé volar, no puedo hacer que los que me rodean vuelen, aunque sea un segundo, aunque sea un ratito, aunque sea volar así a medias y luego caerse e intentarlo otra vez. Y entonces no hay que perder esta capacidad de recordar cómo volamos. Y hay una pregunta por aquí, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Estamos? ¿En el fondo también se me oye? Bien. Una pregunta un poco para cerrar el congreso y se la quiero hacer a Carlos exclusivamente. Para Carlos, vale. ¿Te parece bien? Sí. Carlos, ¿Asturias o trabajas? Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. La aprenderemos la canción para de aquí 2 años. No falléis. 400 y más si puede ser. Venga. Gracias.
subir, por favor. Un fuerte aplauso para el relevo. Gracias por continuar con este camino. ¿Sí? Ahora se me oye. Bueno, pues igual que dijimos anoche, muchas gracias a toda la organización del Congreso de este año por cómo nos han tratado, a todos los participantes, tanto los que habéis participado de forma activa como a los que no, que también han compartido sus experiencias en la sombra. Y nada, que estáis todos más que invitados a Asturias. Como ayer dije muchas veces, voy a pasar lista, vamos a pasar lista entre todos, así que esperamos que no falte nadie allí. Muchas gracias. Y aprenderos, por favor, la canción. Y sobre todo, uno de los aplausos más fuertes, tenemos que dárselo aquí al alma mater de esta estructura, ¿vale? Un fuerte aplauso para Chema Córdoba, por favor. Por lo que era, por lo que es y por lo que será. A ver, llega ya al final y llega el momento de los agradecimientos. O sea, que preparar las manos porque la verdad es que son bastantes. En primer lugar, ya lo han dicho por aquí, pero al IBE, por supuesto, al Ayuntamiento de Barcelona por el apoyo y al ICE por todo el paraguas y todo lo que nos ha ayudado. Y en eso también queríamos, no sé si nos oirán, intentaremos aplaudir bien fuerte, porque han habido unas personas que han estado siempre ahí en la entrada, controlando que firmemos, nos recordaban, nos ayudaban. Pero es que antes, no solo aquí, sino que durante muchos meses nos hemos estado reuniendo y hemos estado dedicando muchísimas horas a cuidar hasta el último detalle. Sí, es lo que era este. Vale, gracias. Y que son Manolo, que son Dulos, que... Monse. Isabel. Y Karma, que también ha venido a reuniones allí para conseguir cosas de las que hemos conseguido. Un aplauso. También queríamos agradecer muy especialmente al alma mater verdadero de este congreso, que es Carlos, y no solo por alma, no solo porque inspira, sino porque nos ha ayudado muchísimo desde Valladolid, nos ha ayudado muchísimo a gestionar y a organizar cosas de las que hemos todos disfrutado. Por lo tanto, Carlos, sigue inspirando y sigue ayudando, compañeros de Asturias, sabéis que tenéis aquí a un referente, pero sí, tenemos que hacer una asesoría y hay que ir y desplazarnos en grupo ahí a ayudaros. No tenemos ningún tipo de problema, ¿eh? Nos desplazamos. Queremos también dar las gracias al grupo Actitudes. Ángel no está hoy, me ha trasladado también que os dé las gracias por lo que se hizo, por el flash mob de ayer, por cómo participamos todos, pero Ángel, David Ortiguela, Jorge Garrote, Laura, que está por ahí también, que acaba de salir, Israel, Óscar Casado, que vino especialmente ayer, ¿desde Burgos es o desde León? Si os podéis levantar a estos que os acabo de decir, que veamos todos, desde León, que se han pegado una paliza con las cuerdas, con el sable espuma y con todo, y que desde cuando hablamos... Para que lo sepáis, pero cuando hablamos hace meses, mira Ángel, que necesitamos esto, dice, Chema, estamos yo y todos los compañeros del grupo para lo que necesitéis. ¿Qué necesitáis? Que lo hacemos. O sea, no era con, sí, podemos ayudar hasta aquí, no. ¿Qué necesitáis? Que lo hacemos. Y la verdad es que os estamos inmensamente agradecidos porque habéis sido también parte de todo esto y muy importante. Sin vosotros no hubiera sido posible. Muchísimas gracias. Después, también quiero que se lleven un fuerte aplauso a unas personas que también han sido imprescindibles en el Congreso, que son los voluntarios. Voy a decir sus nombres y os pediría que salierais aquí, para que os conocierais, ¿vale? Y salimos poco a poco y además han participado con una ilusión tremenda. Nos han aportado muchísimas cosas y al final hemos creado un grupo muy potente entre todos. Os animamos a que sigáis. Cualquier otra cosa, ya sabemos a quién recurrir. Y por favor, si saliendo, Tony, Mireia, Ana, Alba, Sofía, Martina, Mariona, Alena, Julia, Marcos, que no está. ¿Me dejo alguno?
Sandra, que no está ahora, que no podía. Un aplauso enorme venir aquí. Y quedaros aquí, Alba, prepara eso, ¿eh? Prepara eso que te he dicho. Cógelo, no, el móvil, cógelo. Ah, vale, espera. Y entonces, y ahora, habéis visto que el vídeo no tenía música, ¿no? Porque, bueno, el vídeo es provisional. Simplemente los compañeros de las cámaras también del ICE que han venido nos han dicho, mira, ayer a las 8:00, casi a las 9:00, salieron, partieron para casa, hicieron este montaje, al final han dicho, es provisional, solo es para este momento. Vamos a hacer un vídeo que lo compartiremos con todos vosotros, al igual que las actas, que muchos me las habéis pedido, que se compartirán, están ya casi maquetadas, pero se compartirán. Y al igual que el flashmob y otras cosas que saldrán, pero no hay música, ¿no? Entonces yo tenía una música para presentar aquí a los imprescindibles, y entonces vamos a hacerlo así como un concierto de rock cada vez que sale uno. Pues se le hace un aplauso y, ¡ah!, porque han sido imprescindibles. Y ahora dices, mira, David decía, el alma es esto, porque es muy sencillo trabajar conjuntamente con todo este equipo, donde uno dice algo, poníamos una metáfora, decía Joan, que está por ahí, decía, Chema es como Xavi es este jugador del Barça, que la toca. Que la toca muy bien, está ahí. Sí, Chema viene una cosa y hace, la toca y va, distribuye el juego, digo. Pero la gracia del Barça no está en Xavi, todos lo sabemos. La gracia del Barça está en Messi, porque si Xavi le tira una piedra a Messi, Messi la coge. Le tira un plato, lo coge. Le tira un cuchillo, lo coge. Y cuando a Xavi, ¿qué pasa? Tenemos un equipo con 15 Messis. Que lo que les tira, sea como sea, lo cogían y lo hacían todavía más bonito de lo que era. O sea que vamos a presentarlos y con música esta vez, y los vamos a ir llamando uno a uno para que, por si alguno se confundía con algún nombre, ya lo podéis asociar. A ver, que lo tengo aquí preparada la canción. Ya, porque esto con el karaoke ya estamos a tope, Estoy nervioso y todo. Lo tenía aquí. A ver si suena, ¿eh? Rockero, ¿eh? Espera. Y vamos a empezar. Dale, yo hablo fuerte. David Aguayo, por favor. Cristina Guijosa. Eres tú mi artista preferida. Siscu Inglada. Déjame tenerte. Juan Dol. Marien Serra. Pía Casal. Son aplausos más fuertes, Dani Spin. Sergi Saez. Aleix Vila. Carlos García. Albert Solivella. Mariví Blasco. Pera Casal. No te lo pienses más. Y Trino Puerta. Nos falta alguien. Y Raúl Romero. Muchísimas gracias. Si os fijáis, falta alguien a quien dar las gracias, que sois vosotros, que sois los más imprescindibles de todos, pero vamos a daros las gracias a nuestra manera. Por lo tanto, no queremos que salga nadie hasta que nosotros salgamos. Nuestro homenaje a vosotros es que, como sois
los campeones, los ganadores de todo esto, igual que nosotros, vamos a hacer el pasillo, que es lo que se hace al que sale ganando. Entonces nos vamos a poner ahí fuera y vamos a hacer el pasillo porque os lo merecéis y sin vosotros esto no hubiera sido posible. Así que muchísimas gracias a todos, ¿eh? Ah, y una foto, vamos a hacer una foto como los rockeros, un selfie así con el público. Y podéis hacer como que saludáis y esas cosas, os ponéis de pie, nosotros nos agacharemos, ahí un poquito.